Edgar Lobo Ventura, Sol Araujo y Larry Puga nos enviaron un impactante material que se ha hecho viral en las redes sociales este fin de semana. En el perfil del médico Chucho Gutiérrez subió un video que fue grabado en la unidad médica familiar número 51. Se comenta que a las 3 de la mañana un grupo de residentes tomaron un video para registrar su estancia y actividades en su guardia. De pronto, en el fondo de los pasillos, una especie de criatura sumamente aterradora se deja ver de un modo impactante. Vamos a ver lo que registraron. A las 3 de la mañana, cabrón. Mírala, jugando memes como siempre. No, memes. Chica, no mames, no, no mames, no mames, no mames, mira esa madre. A la madre, no mames. Qué verga es eso, güey. A las 3 de la mañana, cabrón. Mírala, jugando memes como siempre. No, memes. Chica, no mames, no, no mames, no mames, no mames, mira esa madre. A la madre, no mames. Qué verga es eso, güey. Nuestra seguidora Sol Araujo, que conoce las historias de ese hospital, nos comenta que el fantasma que se manifiesta en el fondo del pasillo es una enfermera que murió recientemente en un accidente y se aparece en su sitio de trabajo. Al pasar, mueve lo que parece ser una camilla, algo sin duda bastante aterrador. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.